Muchas gracias. El tema de hoy, el mundo interno vence al externo. No es una lucha, ¿eh? Abrazo partido. Es una lucha consigo mismo, con uno mismo. Y antes de empezar, quiero decir que, a ver cómo lo decimos, que estoy, yo diría, plenamente convencido que vamos a intentar armonizar el sentido de lo que quiere decir cuando mencionamos estas dos palabras, el microcosmos y el macrocosmos, o también podríamos decir lo interno y lo externo. Es dos palabras que significan, son dos palabras duales que significan una realidad en sí mismo. Obtenemos estas verdades de estas dos procedencias, de lo interno y de lo externo. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que no puede ser de otra forma, que es por medio de la experiencia. Las verdades adquiridas por la experiencia interna son la psicología, la metafísica y la religión, y también la experiencia externa. Esta experiencia externa de lo que es la ciencia física. Por consiguiente, una verdad perfecta deberá estar en armonía con la experiencia de estos dos mundos, el interno y el externo. El microcosmos debe corroborar al macrocosmos y el microcosmos al macrocosmos al microcosmos. Todo esto tiene que ir relacionado internamente. El macrocosmos, lo que está más allá de lo que nuestra mente finita puede llegar a percibir, y aquello que nosotros mismos estamos creando durante toda nuestra existencia a través de nuestra mente. La verdad física debe tener su contraparte en el mundo interno, en nuestra propia naturaleza interna. Y el mundo interno debe hallar su verificación en lo externo. Nosotros vamos a ir dándonos cuenta de que aquello que percibimos internamente lo representamos externamente en el mundo de la conciencia vigílica. Sin embargo, hallamos que, por lo general, muchas de estas verdades que vamos diciendo están constantemente en conflicto. En conflicto, pues, con nuestra propia personalidad. Estas verdades internas que sabemos que existen porque las pensamos y las sentimos, pero realmente no las practicamos como deberían ser cuando realmente estas aparecen. En todos vosotros y en mí mismo, verdades internas afloran en momentos determinados, pero no profundizamos en ellas y decimos, es un pensamiento que ha venido, pero si hubiéramos profundizado en ellas, podríamos entender que es algo que necesitamos llevar a cabo porque el mensaje viene de nuestro interior. En un periodo de la historia del mundo, lo interno se hace supremo y principia o empieza la lucha en contra de lo que decimos o llamamos externo. En nuestros tiempos actuales, lo externo, lo físico, ha llegado a ser lo supremo para nosotros. Y los físicos desdeñan muchas afirmaciones de los psicólogos y también de los metafísicos. Los unos piensan de una manera y los otros piensan de distinta forma. También las modernas naciones europeas son muy fuertes en sus investigaciones del conocimiento físico externo, pero los antiguos eran débiles para la parte interna del hombre. Unos se hacen fuertes fuera y otros se hacen fuertes dentro. Es importante establecer la diferencia
porque la fuerza interior es la que mueve montañas y la fuerza exterior es la que se diluye mediante el esfuerzo simple de poner o de llevarlas a cabo. Por otra parte, los orientales no han sido muy fuertes en sus investigaciones del mundo físico externo, pero sí que ellos han sobresalido enormemente en lo interno. Son dos fases de una misma moneda. Hallamos, por lo tanto, que alguna de estas, digamos, teorías orientales no están totalmente de acuerdo con la física occidental, ni esta psicología occidental tampoco está en armonía con las enseñanzas orientales a este respecto. Podemos encontrar en la literatura muchísimas diferencias y aspectos contrarios de lo que es una misma enseñanza. Los físicos orientales, ellos han sido, digamos, criticados por los hombres de ciencia de Occidente. Al mismo tiempo, cada uno de ellos se apoya en la verdad y, como he comentado antes, la verdad real en ningún campo del conocimiento se contradice. Las verdades internas están en armonía con las verdades externas. Están en armonía siempre y cuando el individuo tiene un aspecto de disciplina teórica que se sujete a la experiencia real de aquella teoría. Sorprende hallar que los filósofos y metafísicos de la India, desde tiempos remotos, han afirmado que la mente es tan solo materia en una forma más sutil. ¿Qué es lo que nuestros presentes materialistas tratan de hacer, sino demostrar que la mente es del mismo modo un producto de la naturaleza como también lo es el cuerpo físico? Lo mismo ocurre con el pensamiento. Más adelante veremos cómo el intelecto procede también de la misma naturaleza que es llamada avyaktan, es decir, la causa no revelada o lo que se le llama el indiferenciado, o también podríamos decir el inmanifestado. Los antiguos maestros definieron el inmanifestado o indiferenciado como el equilibrio de las tres fuerzas, una de las cuales es llamada sattva, la segunda rajas y la tercera tamas, que corresponde a las tres cualidades de la materia. Tamas, que es inercia, que es la fuerza inferior, es la atracción. Un poco más elevada es rajas, la de la repulsión. Y la más elevada es la del control de las dos, que es sattva. Sattva que quiere decir armonía. De modo que cuando las dos fuerzas, la de atracción y repulsión, son tenidas ya en perfecto control o equilibrio por sattva, no hay creación, no hay movimiento. Pero tan pronto como este equilibrio se rompe, la balanza es perturbada y una de esas dos fuerzas preponderá sobre las otras, en el aspecto de la formación y creación del universo. Claro está. A estas tres fuerzas de sattva, rajas, tamas, las conocemos como las tres cualidades de la materia. Todo cuanto existe en el universo, incluidos los seres humanos, ¿por qué no? Todos estamos formados de estas tres cualidades: tamas, rajas
salva. Entonces se produce el cambio y cuando estas tres aparecen, se inicia toda esta evolución. Ese estado de cosas se prosigue cíclicamente, periódicamente, es decir, hay un periodo de perturbación del equilibrio cuando todas esas fuerzas principian ya a combinarse y es proyectado en ese momento, en esa combinación de las tres fuerzas, el universo. Y esto evidentemente se realiza cuando se inicia el periodo del Manvantara. Manvantara, estas tres fuerzas entran en manifestación y son las que a través de estas tres energías se produce todo cuanto existe en cuanto a forma dentro del universo. Hay un periodo también en que todo tiene una tendencia a volver a su primitivo estado, hasta que llega un tiempo en que se alcanza una total y absoluta ausencia de toda manifestación. Es ese estado que en teosofía llamamos el praraya, el recogimiento de todo cuanto fue, vuelve nuevamente a la fuente de todo cuanto, de donde todo surgió. Después de un periodo, otra vez, todo es perturbado, proyectado hacia afuera, y otra vez surge lentamente una forma de ondas, porque todo movimiento en ese universo es en forma de ondas y sucesivos ascensos y descensos. Algunos de aquellos antiguos filósofos de la época enseñaron que todo el universo se aquieta por un periodo. Otros sostienen que esta quietud se aplica solamente en los sistemas. Es decir, que mientras que nuestro sistema, este sistema solar, se aquietará y volverá a aquel estado de indiferenciado, y hay millones de otros sistemas que siguen otro curso. Porque ya sabéis que no es solamente este universo, sino que hay cientos de otros universos. Personalmente participo de esta segunda opinión, la de que esta quietud no es simultánea en todo el universo. No todo el universo queda en estado de quietud cuando todo se recoge en nuestro universo, sino que en distintas partes pasan cosas diferentes y distintas. Pero el principio permanece el mismo, que todo lo que vemos con toda la naturaleza está progresando en sucesivos ascensos y descensos, manifestación y recogimiento, al estado de volver al equilibrio, a la perfecta quietud, se le llama el fin de un ciclo. Toda la manifestación se realiza a través de ciclos de manifestación y de ciclos de recogimiento. Un ciclo completo de tiempo representa un día y una noche de Brahman. Un día y una noche de Brahman que no hay que confundir con un año de Brahman, sino que es un día y una noche de Brahman, un periodo de 4.320.000.000 de años. Es decir, la duración de un universo, o lo que llamamos Manvantara, la expansión de la vida para formar el universo. Al fin de un kalpa, todos los seres desaparecen. Al fin de un kalpa, al fin de un ciclo, al fin de un día y noche de Brahman, todos los seres desaparecen. Y dice, o se dice, que el uno sin segundo de mí emanan otra vez al principiar un nuevo kalpa,
una nueva manifestación, todo vuelve nuevamente a reproducirse. También se le llama la inhalación y la exhalación del aliento de Dios. Es decir, cuando el aliento de Dios se retira, todo se recoge. Y cuando el aliento de Dios se manifiesta, todo cobra vida. Se puede decir que exhala el universo y lo inhala otra vez, en el estado de quietud y de recogimiento. ¿Qué viene a ser del universo? Uno puede pensar, ese universo manifestado, ¿qué es lo que ocurre con él? Se nos dice que este universo, él, existe todavía, pero en una, digamos, en una forma más sutil, en lo que se le llama en teosofía estado causal, el karana, sarira, como es llamado en sánscrito. Causación, tiempo y espacio están presentes todavía, pero en un estado potencial latente. Es difícil para nuestra mente concreta ver la claridad. Podemos ver un poco el movimiento de cómo ocurren esas cosas, pero no en toda su riqueza, porque nuestra mente finita no puede entrar a solucionar los problemas internos infinitos, que solo Dios tiene la solución de ellos. Porque si pudiéramos, sabríamos más que Dios, si pudiéramos llegar a comprender perfectamente todo el proceso de esa manifestación y de ese recogimiento, de ese aliento y también de esa inhalación, entonces queríamos decir que sabríamos más que el Creador. Nuestra mente es finita. Podemos comprender un algo de lo que las palabras quieren significar, pero no podemos comprender en su totalidad. Este retorno a la condición indiferenciada, esa condición a la que todo está en estado latente, vivo, pero en estado latente, como cuando hablamos del proceso de la transformación del ser humano en divino, quiere decir que la divinidad en nuestro interior está en estado latente. Dios vivo en el hombre tiene el poder de Dios en estado latente, no activo. Y si venimos a este mundo es para activar lo que está latente en nuestro interior y hacerlo vivo y activo con el fin de que esa divinidad que está en nuestro interior se manifiesta al exterior a través de una personalidad que se ha trabajado, se ha purificado y se ha disciplinado para poder manifestar la gloria divina que está latiendo, que está en estado latente en nuestro interior. Este retorno a esta condición indiferenciada constituye la involución. Lo que es indiferenciado es lo que constituye la involución. La involución y la evolución continúan eternamente, así que me refiero solamente al principio de un ciclo, porque los ciclos van uno detrás de otro. Nosotros estamos en un ciclo mamantárico en el que todo se ha manifestado y en el que todo se irá recogiendo. Y en este ciclo nosotros estamos constantemente viniendo a este mundo vida tras vida, en ese ciclo. En el ciclo de todo ese mamantara nosotros venimos cientos de veces, porque también nos manifestamos, nos recogemos, volvemos nuevamente a manifestarnos, nos volvemos a recoger, hasta que ese estado latente que existe en nuestro interior se va activando. Y a medida que se va activando, quiere decir que la personalidad nueva que vamos a ir teniendo, a medida que nos vamos transformando, va a estar a la altura de poder manifestar lo que internamente latente ha despertado. No sé si me explico bien. Entonces, hay una riqueza extraordinaria en el ser humano, en vosotros y en mí.
y no podemos, no lo podemos negar, porque estamos viviendo una experiencia que desde la niñez a la vejez estamos progresando. Vemos cómo la transformación de nuestra mente se va realizando paulatinamente en cuanto aprovechamos el tiempo y hacemos cambios mentales, emocionales y físicos. Y esto despierta cualidades en nuestra personalidad que repercuten en nuestro interior y lo que estaba latente se va activando. De esta manera, la hemos despertado a través de nuestra experiencia, se ha comunicado en el interior, lo que estaba latente se ha activado, entonces lo de dentro y lo de fuera se han armonizado y aquello que se ha despertado se puede manifestar al exterior, porque el vehículo está preparado para recibir la voz interior, el mensaje, la actividad, el proceso y el conocimiento. Por eso que no hay otra labor a realizar, sino que la transformación de nuestra personalidad, con el fin de que esta personalidad que ahora tenemos ofrezca la menor resistencia a la vida interior, a la vida espiritual, que está esperando ese momento. Está esperando porque el espíritu que es Dios en el hombre, su labor es despertar totalmente el poder divino que late en su interior, y para que eso despierte tiene que hacerlo a través de la experiencia que su vehículo personal pueda realizar. Y es importante que las experiencias estén dentro de una línea constructiva, porque es lo único que ayuda a despertar lo que es divino en el hombre. Porque las experiencias que son negativas no despiertan, al contrario, ponen un nuevo obstáculo entre la transmisión que viene de dentro y la personalidad. Por lo tanto, demasiados velos hemos puesto entre la conciencia real de lo que somos y la experiencia personal, que es lo que no somos. Por eso en el ocultismo se nos dice que antes de a aprender a saber qué es lo que somos, nos dice la enseñanza oculta, debes de conocer exactamente bien qué es lo que tú no eres. ¿Qué es lo que tú no eres? ¿Qué es lo que yo no soy? Cuando estamos imbuidos dentro de un cuerpo físico y que estamos constantemente luchando para darle la comodidad a ese cuerpo físico, para darle el placer a ese cuerpo físico, para darle todo aquello que a ese cuerpo físico le apetece. Y estamos luchando para que ese cuerpo físico, que es el no yo, que no es lo que somos, esté contento. Entonces no podemos despertar esa vida interior que late en nuestro corazón. Ya sabéis que las mismas religiones lo dicen. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Incluso la religión está de acuerdo con ello. La divinidad está en cada uno de vosotros. Y eso es sagrado. Cuando uno se da cuenta que lo que es sagrado y que buscamos fuera y que lo encontramos, lo tenemos cerca. Lo tenemos más cerca que nuestra propia piel. Está en nosotros. ¿Por qué buscarlo fuera? Solamente lo podemos encontrar internamente. Y la herramienta más eficaz, como todos sabéis, es la meditación y la indagación sobre de uno mismo. Esta es la única herramienta más eficaz para poder despertar o conectar con lo interior. Hay un elemento que es eterno y todos los elementos subsiguientes son producidos por este elemento eterno, y este elemento eterno es llamado Akasha. El Akasha es un elemento eterno, que siempre existe ese elemento eterno. Porque cuando hay la inhalación, cuando todo se recoge, el elemento Akasha entra también en estado latente, en el indiferenciado, en el inmanifestado, porque en una próxima manifestación este elemento de Akasha tendrá que surgir antes que nada.
el elemento de Akasha y lo que también se llama el prana. El prana sí que lo habéis oído y sabéis lo que es, ¿verdad? Porque lo respiráis. Pero ¿os dais cuenta que estáis respirando vida? Porque lo primero que sirve, que surge de la realidad en un Bhavantra, son estas dos energías, el prana y el Akasha. Y el prana está ahí siempre, presente en todas las cosas, en vuestra comida, en el aire que respiráis, en todo cuanto existe. No solamente en el plano físico, porque prana está en todos los planos de la naturaleza. Existe prana divino, prana átmico, prana búdico, prana manásico, prana mental, prana astral, prana físico. Y nosotros lo respiramos. Respiramos todo este prana. Las plantas lo absorben, las plantas absorben todo este prana y es por eso que crecen. El prana es divino, el prana surge de la divinidad misma y nosotros nos lo comemos, lo respiramos y lo respiramos a través de la nariz y la boca y también lo recibimos a través del centro del bazo. O sea que tenemos una riqueza de absorción realmente fantástica. Lo absorbemos por el bazo, sabéis que el bazo, la función del bazo es descomponer el glóbulo de vitalidad, que el glóbulo de vitalidad encierra en sí mismo las siete clases de prana. Siete clases de prana, quiere decir que hay un prana de cada gran plano de la naturaleza. Antes los he mencionado, los grandes planos de la naturaleza, cada uno de ellos tiene su prana, y nosotros lo absorbemos, porque el glóbulo de vitalidad tiene el átomo manásico, búdico, átmico, de todos los grandes planos de la naturaleza, encerrados en un glóbulo de vitalidad. Y eso es absorbido por el centro del bazo, y la función del centro del bazo es triturar el glóbulo de vitalidad, liberar cada uno de estos átomos, y la fuerza primaria, al descomponerse, recoge la fuerza secundaria y la va recibiendo por todos los chakras diferentes que existen en nuestro vehículo etérico. ¿Sabéis que los chakras están en el vehículo etérico, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando la fuerza secundaria recoge el prana pertinente que es absorbido por uno de esos chakras y que le despierta la cualidad pertinente para que se despierte aquella cualidad divina mediante la cual el yo interno, el yo superior, podrá perfectamente canalizar su energía hacia esa personalidad. Este es el elemento primario, la Akasha, del cual todo procede, y adosado a este elemento hay algo que es llamado, lo que antes hemos dicho, el prana. Este prana y ese Akasha existen eternamente y se recombinan formando todas las manifestaciones. Con estas dos energías se produce todo cuanto existe en la manifestación. Después, al fin de un ciclo, todo se apacigua. Al fin de un ciclo, el recogimiento, la inhalación hacia el interior, y vuelve la forma inmanifestada, esta forma inmanifestada de Akasha y Prana. Hay un antiquísimo y hermoso pasaje en el Rig Veda. Rig Veda es uno de los pasajes de los Upanishads, que describe la creación de una forma muy, muy poética, que dice, cuando no había ni algo ni nada, cuando las tinieblas rodaban sobre las tinieblas, ¿qué existía? Y se da la respuesta, Él, el Eterno Uno, existía entonces sin movimiento. Él, el Eterno Uno, lo que en teosofía llamamos el Uno sin segundo, porque no hay dos, el Uno sin segundo, ya estaba en un estado de recogimiento sin movimiento. Prana y Akasha estaban latentes en el Eterno Uno. Akasha y Prana estaban latentes en el Eterno Uno, no en nuestro interior, en el Eterno Uno, porque nuestro interior se ha recogido en el Eterno Uno también. Esta es la razón por lo que te dicen en teosofía,
nos dicen que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Es cuando descubrimos que somos uno con todos los demás. Así como ahora nos vemos todos separados, cada uno es cada cual y cada quien es quien, dentro, cuando habremos despertado esa cualidad de ver la auténtica realidad de aquello que somos, veríamos las formas externas, pero veríamos también que somos uno con todos los demás. A pesar de que las formas son externas, porque la forma sigue el movimiento de la separatividad. Y el hombre y mujer debemos de encontrar la unidad en la separatividad. Esta es la razón por la cual estamos en ese mundo. Porque hemos de descubrir la unidad viviendo en la separatividad. Ahí todo está dividido, separado, porque nuestra mente hace ese trabajo. Y la mente universal también hace el trabajo de diferenciar todas las cosas, para que cada cosa se descubra a sí mismo. Y como el único conducto mediante el cual uno se descubre a sí mismo es cuando la vida, que es lo que somos, cuando la vida entra en el reino humano. Solamente el humano puede descubrir la realidad en sí mismo, no el animal. A pesar que la forma humana es una forma animal, pero es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, porque lo que evoluciona es la vida total, la vida una, como antes hemos dicho, el uno sin segundo, esa vida una es la que evoluciona, y solamente hay una vida una sola y única vida, que es esa vida que está canalizada en todos nosotros, porque la vida canalizada en todos nosotros es la vida de Dios, la vida una. Solamente existe un Dios, no hay dos dioses, solamente existe la vida de Dios en el hombre, y esa vida de Dios, somos un rayo cada uno de nosotros, un rayo que nos ha entrado en el momento mismo en que hemos nacido físicamente. Para complementarlo, y ese rayo de vida no es que venga directamente de Dios, tiene que pasar a través de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabéis quién es nuestro Padre que está en los cielos? ¿Sí? Nuestro cuerpo divino, el espíritu uno divino, que es la mónada. La mónada tiene sus raíces en Dios, en la divinidad misma, y esta es la única esencia que puede canalizar la vida de Dios, porque es la raíz misma de Dios. Porque se dice que la mónada es la chispa divina que ha emanado del gran fuego divino. Y esta chispa divina que somos cada uno de vosotros y yo, tiene sus raíces en la propia hoguera simbolizando a Dios. La chispa tiene el poder de Dios. La chispa donde caiga creará su propia hoguera. Y cuando digo esto podéis pensar que si sois una chispa, tenéis todo el poder de Dios, pero en estado latente, no activo. Y el proceso de venir a este mundo es activarlo. Y si lo activamos, llegaremos a ser lo que es la hoguera antes de que la chispa surja. Por eso se nos dice que el ser humano no ha sido creado, ha emanado. El hombre divino, que es la mónada, no ha sido creada. No ha habido un hombre y nos ha creado. No ha hecho una figura de barro y le ha dado vida. No, es una chispa que ha emanado de Dios mismo. Es una emanación. Por lo tanto, no hemos sido creados, hemos sido emanados, y hay el poder divino de Dios en estado latente en nuestro interior, esperando nuestra actuación. Y aquello que hagamos es lo que despertará todo este poder. Todo lo que hagamos en un aspecto constructivo y positivo. Pero como hay que empezar de cero, y el que empieza de cero, ¿qué es? ¿Quién es el que empieza de cero? Un principiante. Un principiante. ¿Y qué es un principiante? Sería un hombre salvaje. Baje. Ignorante. Salvaje.
y salvaje en un principio, un salvaje que se rige simplemente por sus instintos, ¿no? Sí. Y a través de diferentes vidas, rigiéndose por su instinto, va despertando su propia mente. Y así, poco a poco, ese ser salvaje se va civilizando. Y cuando llega la civilización, ya puede empezar el proceso de transformación. Y me diréis, sí, pero hay mucha gente civilizada que es más salvaje que el propio salvaje, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque utilizamos la mente. El salvaje utiliza el instinto. Nosotros utilizamos la mente. Y buscamos la repetición de todo aquello que nos halaga y nos gusta. Y quedamos cogidos, porque repetimos. Si con una sola vez que lo hiciéramos, adquiriéramos la experiencia de lo que está bien hacer y de lo que no debemos de hacer, entonces las cosas serían muy rápidas. Pero claro, quedamos cogidos. Quedar cogidos, ¿sabéis qué quiere decir? Que nos esclavizamos. Nos esclavizamos a los sentidos. Pero cuando nos dicen que hay que liberarse, yo pregunto, ¿de qué hay que liberarse? De los sentidos. ¿Veis el proceso? Primero los hemos creado, porque nos hemos ido metiendo cada vez más dentro de la materia. Y hemos despertado los sentidos para poder gozar de la vida de la materia, porque pensábamos que éramos un fruto de la materia. No pensábamos que teníamos un espíritu divino en nuestro interior. Pensábamos que teníamos que comer y había que matar a un animal. O había que quitárselo a otro, cualquier cosa. Era el instinto que gobernaba en cada uno de nosotros. Pero hoy lo que gobierna en cada uno de nosotros es el discernimiento. Debemos de discernir lo que está bien de lo que no está bien. Y estamos lo suficientemente despiertos para saber lo que está bien y lo que no está bien. ¿Y cuántas veces, aún sabiéndolo, hacemos lo que no está bien? Porque estamos cogidos por el sentido y estamos aprisionados por las cosas que nos gustan. Y ahora se trata de despertar el poder del desapego, del desprendimiento de todas aquellas cosas que dan placer al cuerpo. Y a esto se le llama, pues, el desapego. Y cuando uno se practica el desapego y practica el discernimiento para saber lo que está bien y lo que no está bien, antes de hacer alguna cosa se nos dice, consúltalo con la almohada o piénsalo 777 veces y quizás entonces lo lograrás. Lograrás hacer lo que hay que hacer. No, cuando pienso, no lo pensemos una sola vez, pensémoslo, démosle la vuelta muchísimas veces, porque cada vez que le demos la vuelta descubriremos algo que debemos de hacer o que no debemos de hacer. Claro, cuando Saturnino Torra me decía, hay que pensarlo 777 veces, yo, pues ya será la hora de ir a dormir. Porque claro, tantas veces, bueno, una forma de decir, tienes que pensarlo y pensarlo bien, y consúltalo con la almohada, no lo quieras hacer todo tan rápidamente. Las cosas hay que hacerlas poco a poco y bien hechas. Siempre en el sentido del crecimiento interior, porque ya sabéis vosotros que hay personas que vienen en la sociedad teosófica y vienen con unas ganas de hacer las cosas que son tremendas. A eso nosotros le llamamos, mira, tiene una arrancada de caballo y una parada de burro, porque después, cansado, porque ha hecho tanto, que se ha cansado y entonces dice, bueno, voy a coger un año sabático. Voy a coger un año sabático, voy a descansar durante un año. Todo aquello que ha logrado, pues lo pierde nuevamente, porque su conciencia personal vuelve otra vez a enredarse con las cosas externas. Bueno. Esa existencia fundamental ha recibido de los filósofos diversos nombres, pero los más adecuados son espíritu y el absoluto. La palabra absoluto se emplea en el sentido de acondicionado, ilimitado, perfecto en sí mismo, independiente, real y la única realidad. Esto es el absoluto
es la única realidad, porque no hay dos realidades. Solamente hay una realidad. Solamente hay una sola y única vida. Solamente hay un Dios. Solamente hay una sola y única verdad. Todo es uno en los puntos internos. No existen los otros números. Los otros números son para el mundo manifestado. Solamente existe el uno sin segundo y nada más. El uno. Y entonces del uno salen todos los demás números. Y cuando vamos hacia el mundo de la espiritualidad, en un principio entramos en la triada, en una triada de tres, después una triada de dos, y finalmente entramos en la unidad, que es lo que nos interesa. Los ocultistas suelen denominar a lo absoluto la cosa que parece, porque no podemos nosotros decir qué es lo absoluto. Lo que parece, esto sí que podemos decirlo, nos parece que es eso, porque si dijéramos que es el absoluto, quiere decir que sabríamos ya tanto o más que él. Para mejor comprender la idea, consideraremos entonces lo absoluto como el todo cual es, todo cual es, y lo relativo como un imperfecto aspecto de todo. Porque lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es igual a lo que es arriba. Porque hay una, esto lo dice el Kybalión, hay una estrechísima conexión entre lo que es arriba y lo que es abajo. Y también en cada uno de nosotros hay una estrechísima conexión entre aquello que es arriba y lo que es abajo. Lo que es arriba es la parte genuina espiritual antes de que aparezca la forma física. Y lo que es abajo es ya la reproducción de este ser humano físico, que es también una triada. El físico también es una triada. Pero esa triada que es el físico tiene que convertirse en uno. El físico es cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. Esa triada, la triada que llamamos inferior, ¿no? En el hombre, la triada inferior. Cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo mental. Y estos tres tienen que convertirse en uno. Entrar en contacto con la realidad de aquello que es. ¿Y cuál es el uno de aquello que es? Porque en principio esa triada nos llevará a otra triada superior, que es Manas, Buddhi, Atman. Que es la triada superior, la triada inferior. Y en esa triada inferior, ¿qué es lo que nos conducirá al uno? Y ese uno es lo que llamamos nuestro Padre que está en los cielos, que es la mónada o el espíritu puro, la chispa divina que ha emanado de Dios. Ha emanado, no ha sido creado. Lo repito para que esto quede. Lo voy repitiendo. Esta palabra es el débil esfuerzo de la mente humana para expresar una idea inexpresable. La mente humana en su actual estado de desenvolvimiento es relativa, no es completa, no es auténtica, no puede expresar la realidad, por lo tanto es relativa y es incapaz de comprender el completo significado de lo que es ese término de absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Bueno, nuestra mente queda toda, que no sabe qué contestar, porque nuestra mente no es absoluta, nuestra mente es perecedera, nuestra mente es relativa, nuestra mente concreta, nuestra mente, el intelecto, la mente que estamos utilizando para todas las cosas del mundo, de la vida física, de la vida emocional, de la vida mental, es una mente que tiene cosas que solucionar, cosas que tienen forma e historia creada por el mismo hombre. Por lo tanto, no puede entender ni comprender lo que es lo absoluto. Aunque sí que podemos intentar decir lo absoluto es que no hay más. No hay más que ello. Esto sí que llegamos. Pero que es el absoluto, ya lo descubriremos. Ahora no podemos nuestra mente. ¿Cuándo lo descubriremos? Quizás en un algo, no en su totalidad, pero sí habrá un principio de percepción de esa realidad de lo absoluto
en cuanto nosotros de alguna forma logremos atravesar la frontera que existe en el nivel de la mente. Porque sabéis que hay la mente inferior y la mente superior. Y en estas dos mentes, en ese punto medio, es lo que llamo la frontera. La frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Evidentemente, esta frontera separa estos dos mundos. El mundo de la manifestación material y el mundo de la manifestación espiritual. Cuando nuestra conciencia logre entrar en ese mundo de la conciencia espiritual, entonces podrá percibir en un algo, no en su totalidad, porque acaba de entrar en el mundo de lo eterno, porque el rayo íntimo de la triada superior en el hombre, donde existe esta conexión del yo superior, hay precisamente esa visión de comprensión en un principio de lo que es lo eterno. Acaba de descubrir lo eterno por percepción directa. O acabaremos de percibir lo que es lo eterno por percepción directa. Y nuestra personalidad también, cuando se haga este descubrimiento de dentro, también participará de algo y nuestra conducta en el mundo dejará de ser lo que ha sido hasta este momento para ser algo mejor y superior. Porque ha habido esa percepción directa. Habemos hecho un descubrimiento realmente fabuloso, maravilloso, que solamente se descubre una vez y luego se vive. A pesar de que tengamos un cuerpo mental, emocional y físico todavía perecedero. Pero la conciencia real de aquello que está trabajando, esa conciencia real que está trabajando en ese cuerpo mental, emocional y físico, ha participado de lo eterno. Y como que es la conciencia la que actúa a través de estos cuerpos mental, emocional y físico, esa conciencia es la que ha participado directamente de lo eterno, en lo principio de lo eterno, que ha podido recibir con ese contacto con el yo superior. Es difícil de expresar todo esto. Eso es la iluminación. ¿Cómo? Es la iluminación. No, totalmente. No, la iluminación todavía está por venir, mucho más, mucho más. Acabamos de hacer el pequeño descubrimiento. Un pequeño descubrimiento de lo que es nuestra propia realidad. Porque la realidad es muchísimo más. La realidad es Dios mismo. Pero hemos descubierto que existe algo que aquí ahora le llamamos eterno, pero descubrimos lo que siempre es. ¿Veis? La cosa es diferente. Descubrimos aquello que siempre es y que nosotros somos eso. Y Sargadatta dice, tú eres eso. Eso que acabas de descubrir, eso eres tú. Pero ese tú no es la personalidad. Ese tú se lo está diciendo directamente a ese individuo interno de la conciencia que ha conectado con la divinidad en el hombre. Y él sabe que esa divinidad está presente en todos los seres humanos. Así, lo que puede hacer es formar idea de sus propias limitaciones y después, comprendiendo la relatividad de sus conceptos, llamar absoluto a lo que no tiene límites ni aspectos. Son diferentes palabras para poder decir que el absoluto es lo que no tiene ni límites ni aspectos. La mente humana no puede penetrar el sentido completo. La mente humana se refiere a la mente concreta, a la del intelecto, la que utilizamos en este mundo. No puede penetrar el sentido completo del absoluto espacio, absoluto tiempo, absoluta inteligencia, aunque pueda comprender el significado general de los términos en virtud de su comprensión de aspectos relativos de las cosas. A medida que el individuo pues va descubriendo, va viendo cosas que no puede perfecta, no puede explicar en su totalidad, pero que está como acariciándolo, está cerca,
está como que, como cuando se le dice a una persona perfecta y no lo es, el otro viene y te dice, no es perfecto, pero está acariciando la perfección. No hemos alcanzado la perfección en su totalidad, pero sí que estamos acariciando cerca de esa, de esta perfección. Porque el hombre, a medida que va haciendo estos descubrimientos, quiere decir que ha ido transformando su naturaleza humana en divina. Si no, no podía. Si hay cosas humanas, no podría descubrir lo divino. Para descubrir lo divino, tenemos que irnos desprendiendo de todo lo que es humano. Porque lo que es humano es material, ¿no? Y lo que es divino es completamente distinto al mundo material. Lo que es divino es de Dios. Lo que es de la materia, aunque Dios está en ella, es de la tierra, porque es perecedero. Porque no quiere decir que la materia esté desafiada de la divinidad. En la propia materia la divinidad también está. Pero está para despertar la conciencia en el hombre, porque todo cuanto existe es una necesidad para que el hombre llegue a lograr y a tener el poder y la maestría de sus instrumentos de conciencia. Hemos de ser maestros para dominar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental concreto. Dominar esto es ser Dios. No tenemos el poder de dominar esto. Nuestra mente está dominada por el aspecto, por el medio ambiente, por la mundanalidad, por todas estas cosas, nuestra personalidad está dominada. Hemos de dejar de estar dominados para ser nosotros mismos. Porque un maestro te diría, tienes que volver a ser lo que siempre has sido. Y mientras no dejes de ser lo que eres ahora, no lograrás recordar lo que siempre has sido. Siempre has sido, cuando te dices siempre has sido, lo que siempre has sido en la eternidad. Porque en la eternidad eras Dios. Y ahora eres Dios, pero no lo sabes. Porque hay distintos velos que no permiten. A ver, bueno, ya tenéis la obra esta de Isis sin velo, ¿no? ¿La conocéis? Sí. Isis sin velo. Isis somos nosotros. Y que la hemos ido velando a través de nuestras experiencias mentales, emocionales, que están totalmente, estrechamente ligadas con las cosas externas. Con placeres mundanos, con egoísmos y otras cosas que todos sabéis. ¿Para qué voy a repetirlas? El secreto final es inescrutable para nuestra conciencia ordinaria o para cualquier, pues, otra conciencia, aparte de la absoluta conciencia que mora latente, esperando que podamos trasladar toda esa transformación hacia el interior. Pero a medida que nuestra conciencia evoluciona, obtenemos más amplio y completo conocimiento. Yo lo digo muchas veces y no me canso de repetirlo, porque son verdades que, a pesar de que se repitan enormemente, hacemos caso omiso de ellas. Es así, el ser humano es así, no es que seamos distintos, todos somos seres humanos. Y una precisamente de estas verdades es que nosotros, en la actualidad, hemos despertado nuestra conciencia, la conciencia de que viene del interior, esa conciencia que tiene que ir despertando, la hemos despertado en nuestra personalidad a medio gas, digámoslo así, a medio gas. Tenemos conciencia vigílica de todas las cosas que hacemos, ¿verdad? También tenemos conciencia vigílica, conciencia de sueños sin ensueños, con ensueños, perdón. Y también tenemos conciencia sin ensueños, es decir, los tres aspectos de conciencia. Tres aspectos de conciencia que se armonizan muy bien, cada uno de ellos, con uno de esos tres vehículos que tenemos. El vehículo físico, el vehículo astral
y el vehículo mental. Para cada uno de estos vehículos, nuestra conciencia ha funcionado. No quiere decir que haya una conciencia para el físico, una conciencia para el astral y una conciencia para el mental. No. La conciencia es una, como la vida. La conciencia es una. Cuando hacemos algo físicamente, la conciencia está despierta en lo físico. Cuando el cuerpo físico descansa, porque tiene que descansar el cuerpo físico, entonces la conciencia que estaba en el físico pasa al astral. Y esa conciencia se llama conciencia de sueños con ensueños. Sueños oníricos. No siempre los tenemos. No siempre los recordamos. Y cuando los recordamos no tienen relación. Están completamente alterados. No hay una coordinación con ellos. Y luego hay una conciencia superior que es la conciencia de sueños sin ensueños. Sin ensueños quiere decir que no hay un sueño que venga a interferir al estado de la conciencia en ese nivel superior. Por eso también se le llama de sueño profundo, para que lo entendáis. Cuando no soñáis en nada, pues estáis en sueño profundo, ¿no? Pero no recordáis nada, ¿verdad que no? No. Porque en el sueño profundo, la conciencia ha ido más allá de ese mundo onírico, ¿veis? El por qué no recordáis nada, porque vuestra conciencia ha ido más allá del sueño onírico y ha entrado en sueño profundo, lo que se llama sueño sin ensueños. No hay sueños en este sueño. Y aún hay otra cosa más profunda, que no se le llama un estado de conciencia, sino que se le llama que esa conciencia ha entrado directamente en contacto con la realidad de aquello de donde ha surgido. ¿Y de dónde ha surgido? De la conciencia real, del yo divino, del yo espiritual, del yo superior en el hombre. Y ahí sí que hay una cierta, digamos, vivencia que el individuo puede obtener a través, si hay recuerdo, que normalmente no hay recuerdo. Normalmente no hay recuerdo. Me diréis, ¿y por qué no hay recuerdo? Porque esa conciencia ha ido más allá de la mente. La mente no lo ha vivido. Y como que la mente no lo ha vivido, no puede haber recuerdo. Lo que la mente no ha vivido, como que ahora vosotros no recordáis vuestra vida pasada. ¿Verdad que no la recordáis? ¿Y sabéis por qué no la recordáis? Porque la mente que tenéis ahora no lo ha vivido. Como que la mente no lo ha vivido, no podéis recordar lo que no ha vivido. Para recordar aquello que hemos vivido, la conciencia tiene que haber estado directamente en contacto con lo mismo. Por lo tanto, en ese estado de conciencia, de sueño profundo, la conciencia ha entrado en contacto directamente con la fuente de donde ha emanado, que ha emanado de nuestro interior. La fuente está en nuestro interior. La conciencia ha ido a descansar. Ah, déjame tomar un respiro. Estoy tan metido con las cosas de ahí fuera, con tus mentes, con tus pensamientos, con tus emociones, tus sentimientos, tus placeres, tus ilusiones, con todas estas cosas, que no me dejas vivir, dice la conciencia. Es como si nos dijera esto, ¿no? Déjame descansar. Y entonces la conciencia pega un salto, va más allá de la mente y entra en el corazón. Fuente de la conciencia real de aquello que somos, en la cueva etérica del corazón. Esta enseñanza superior, el conocimiento espiritual, no es contrario al intelecto. Porque a veces pensamos, si eres muy intelectual, y no hay que ser tan intelectual. No es contrario al intelecto. El intelecto también es necesario. Pensad que hay dos clases del intelecto. No solamente hay el intelecto de la mente concreta, sino que la mente es una, la mente es una. La mitad es concreta, la mitad es abstracta, la mitad es material, la mitad es espiritual, ¿veis? La mente tiene dos funciones, nuestra mente es dual, una parte objetiva, la otra parte subjetiva, o bien material, si lo entendemos mejor, y espiritual, la parte alta. Entonces, aquí lo que se trata es de despertar precisamente esa visión
espiritual, esa conciencia espiritual. Y es cuando el individuo, buscando la identidad, la identificación consigo mismo, puede llegar en un momento determinado a pegar el salto y a entrar en conciencia despierta en el corazón. Y es cuando el individuo se descubre a sí mismo. Porque no hay que, cuando meditéis, no se trata de meditar hacia los altos pensando que meditamos hacia Dios, ¿no? Porque Dios está aquí, no está arriba, Dios está aquí. A esto se le llama la cueva etérica del corazón. ¿Por qué la cueva etérica del corazón? Porque el Cristo está dormido aquí. Y solamente en la cueva etérica del corazón puede despertar. Y despierta cuando la conciencia entra en contacto directo. Y ahí surge el niño Cristo, el nacido dos veces, como se le llama, nacido físicamente y nacido espiritualmente, ¿veis? Entonces el individuo descubre que su naturaleza crística estaba siempre presente. Y este es el símbolo del pesebre de Navidad. Cristo nace en el pesebre, entre la mula y el buey. La parte animálica simbolizan, pues, lo que se llama la Virgen María y el Santo José. Estas son dos formas animales, aunque no pensemos, nuestro cuerpo es animal, y entre estas dos formas y el pesebre y la cueva simbolizan el nacimiento de Cristo, que es el nacimiento de Cristo, es en nuestro interior. Entonces se le llama el dos veces nacido, el ungido, el dos veces nacido, porque hemos nacido físicamente y hemos nacido en esta existencia, si lo logramos, espiritualmente. A medida que nos despojamos de envoltura tras envoltura y que los rayos de esta mente espiritual alumbran nuestra conciencia, podemos conocer muchas cosas que antes considerábamos incognoscibles, consideramos que no era posible conocer. Pero cuando esa mente espiritual despierta, entonces sí que descubrimos cosas realmente fantásticas. Esta mente espiritual que despierta es la que se le llama el intelecto iluminado. Por eso antes os he dicho que hay dos clases de intelecto. El intelecto concreto, que perece con la mente cuando viene la muerte del cuerpo mental, y el intelecto iluminado por Budi, que se le llama la mente brillante o intelecto iluminado por la luz de Budi, de esa triada superior que antes os he mencionado. Porque Budi es sabiduría y es también intuición, pero también yo diría que es el transmisor de la luz de Atman. Porque Atma recibe directamente todo el poder de la mónada y como que está ahí, y existe la interrelación entre Atma, Budi y Manas como triada, se crea una interrelación entre estos tres átomos de la mónada, y entonces la energía circula a través de estos tres átomos permanentes. Y la luz de la mónada se refleja directamente en Budi, en Atma, y Budi la recoge y la transmite directamente al mental superior. Y es por eso que a ese intelecto se le llama brillante, luminoso. También es el intelecto que descubre las grandes ideas arquetípicas que, aunque no han sido manifestadas, el arquetipo de la idea de un descubrimiento está presente en ese nivel, en el nivel causal. Y cuando el individuo, profundizando en ello, pues llega a contactar, recibe directamente del mental superior la iluminación a su mental concreto.
Y después lo tiene ahí muy claro, pero hay que construirlo, hay que hacerlo. Después hay que hacerlo. Con la mente va a tener todos los ingredientes para poder obtener todo aquello que necesita para que aquel pensamiento se transforme en una realidad. La enseñanza superior, la enseñanza divina, la superior, el conocimiento espiritual, no es contrario al intelecto, sino que lo trasciende. Y el intelecto nos dará su propia suma de intelecto si lo interrogamos debidamente. El intelecto no se burla, no es un embustero, aunque muchos metafísicos lo tienen por tal. Creen que realmente ese intelecto, pues a veces les juega malas pasadas. Nos da referencias exactas de los asuntos del intelecto que comprende, aunque con frecuencia nuestras incultas facultades de juicio y discernimiento interpenetran mal sus mensajes. Hay que estar muy atento cuando uno de alguna manera está haciendo sus incursiones hacia ese mental superior. Hemos de intentar de que el mental concreto, el mental inferior, no interfiera en ese proceso. Por eso se nos dice que hay que ir vaciando la mente con el fin de que se llene de todo lo de arriba. Vaciarlo de todo lo de abajo para que se llene de todo lo de arriba. Y como que la conciencia está en ese trabajo, es la conciencia lo que nos trae el resultado de la labor realizada. Nos da referencias exactas de los asuntos que comprende, aunque con frecuencia nuestras incultas facultades de juicio y discernimiento interpretan mal sus mensajes, que es lo que hemos dicho. Cuando se le pida al intelecto una respuesta clara, diáfana, nos mostrará que está forzado a admitir la conclusión de ciertas premisas y es incapaz de poder concebir conclusión opuesta o conclusión alguna que nos pueda satisfacer internamente. Así que no temamos a las conclusiones del intelecto ni aplicar sus juicios a nuestra fe. Sabemos que tiene sus limitaciones el intelecto, sí, pero es veraz en cuanto percibe o alcanza esta, digamos, vibración que viene de más allá de esa mente concreta. También hay que decir que el imperfecto y el imperfecto y torcido juicio de sus mensajes en ocasiones nos extravíe con frecuencia nuestra investigación del conocimiento. Debemos recurrir a todos los aspectos de la mente, hemos de intentar llegar a comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo con el fin de que no interfieran otros tipos de pensamiento, porque no va a haber un resultado constructivo y positivo sobre la labor que estamos realizando. También es importante de no considerar el intelecto como extraño y antagónico al conocimiento religioso. Según hacen muchos que se llaman instructores, no consideremos como los materialistas al intelecto como la suprema y única razón, y los superiores estados de conciencia como ilusiones y falsos testimonios. Cada aspecto de la mente tiene sus prerrogativas, y todas absolutamente son hermanas. Dejémoslas marchar de la mano, ayudándose, explicándose, poniéndose de acuerdo, en lugar de crear enemigos.
veamos lo que el relativo intelecto puede decirnos del absoluto, lo que el finito intelecto puede informarnos acerca de lo infinito. Fíjate, tenemos la posibilidad de algo. ¿Hasta dónde puede el intelecto informarnos sobre lo que es infinito? Porque nuestra mente, si es finita, no puede entrar en lo infinito, ¿verdad? Es cierto que no podemos ver la cosa en sí mediante el intelecto, porque el intelecto es una manifestación parcial de esa cosa. Y puesto que, a menos que usemos el intelecto, no podemos, en nuestro presente estado de evolución, pensar en esa cosa divina. Lícito será preguntarnos, ¿qué se nos puede decir concerniente a tal cosa? Que no sabemos lo que es. Es posible que hallemos ciertas respuestas mediante la propia mente, adoptando los siguientes postulados. Siete postulados. Vamos a ver qué postulados nos pueden ayudar a percibir en un algo lo que es esa cosa. Primero, el absoluto es. El concepto de que el absoluto es lleva consigo su corolario los siguientes postulados. Segundo, lo que realmente es debe ser el absoluto. No puede haber dos o más existencias absolutas, solo puede haber un absoluto. O causas finales, solamente puede haber un absoluto o una sola y causa final. Son postulados. Tres, el absoluto comprende todo lo que realmente es, todo lo que realmente ha sido, todo lo que realmente será. El absoluto jamás ha tenido principio, por lo tanto, nada pudo haber antes que él. Siempre ha habido el único absoluto. Nunca ha habido antes que él otro absoluto, porque es el único absoluto que existe en el cosmos y en la manifestación. Y nada puede proceder de otra cosa sino de él. Todo surge de él. Y como no tendrá fin, nada puede venir después de él. En consecuencia, debe comprender todo lo que hay, lo que hubo, lo que hubo y lo que habrá. Porque todo es función de la realidad de aquello que él es. El cuarto, lo absoluto es omnipotente y presente en todas partes al mismo tiempo. Absoluto, presente en todas partes al mismo tiempo. Esta afirmación es evidente en sí misma. No puede haber lugar fuera del todo. Nada puede existir fuera del todo. No puede haber existencia o presente excepto en el todo. El todo debe estar en todas partes. La nada absoluta es inconcebible, porque una cosa absoluta es algo, y algo es opuesto a la nada. Había un aforismo en unos antiguos libros sobre joyas espirituales, al final, que decían: nada surge de la nada, nada viene de la nada, pero todo cuanto existe existía ya desde la eternidad. Todo cuanto existe existía ya desde la eternidad. Quinto, el absoluto es omnipotente, todopoderoso, con ilimitado poder, con todo el poder existente,
este razonamiento es exacto, pero ¿somos conscientes de algo que llamamos poder o fuerza? Ilícito será considerarlo como una manifestación relativa del absoluto. Sexto, el absoluto es omnisciente, todo sabio, todo conocimiento, con todo conocimiento, con todo conocimiento, conoce todas las cosas y posee infinito conocimiento. Esto significa que no hay nada que no conozca o comprenda el absoluto. Si hubiera una sola cosa que no conociera y comprendiese completamente el absoluto con la palabra absoluto y omnisciente, serían completamente absurdas. Y séptimo final y final. Absoluto es infinito. El absoluto es eterno. El absoluto es sin límite o sin fin. Porque está en todas partes, en tiempo y en espacio. Porque no hay nada con que limitarlo o circunscribirlo. Porque no hay nada fuera, más allá o detrás de él. Porque no hay nada más sino el mismo. Muchas, muchas, muchísimas gracias.